Vale, si no subo el volumen del micro, no se me oye. Pues aquí vamos con Gorgo, vuestra elegida a través de Twitter, para jugar al Zip. Y bueno, es una de las novedades. Voy a bajar un poco el volumen porque no me oigo bien. Es una de las novedades de la expansión Gathering Storm, si no recuerdo mal. Y básicamente está enfocada a la cultura, porque ganar combates de la cultura y la acrópolis de la cultura. Y sin mucho más, yo creo que vamos a ir a darle, ¿no? Porque... ¿qué más necesitamos? Tenemos agua. Y tenemos epicidad. ¡Wow! Yo creo que es la primera vez que empiezo tan lejos del mar. Por mucho que esto sea mar. Bueno, a ver, aquí tenemos cabritas, aquí tenemos esto. Y yo creo que no me voy a complicar mucho la vida. Y voy a destruir aquí la primera ciudad. Qué bueno. El segundo nivel tenía que haber movido un poquito más allá, pero bueno. Voy a tener very things to do. Vamos a explorar por la zona de las ovejas. Bueno, aquí en el panel este de la... de allí de la izquierda están las opciones de juego de esta partida. De momento lo dejaré por ahí. Y lo que sí que es cierto es que esto lo voy a mover un poquito más aquí al medio, que creo que aquí estorba un poquito menos. Incluso más. Es que este juego, la verdad es que como los márgenes los usa mucho. Pero bueno. Vamos a ir investigando. Como tenemos aquí cabritas. Y aunque sí que sería importante tener... Ostras, claro, es que necesito riego porque también tengo ahí vides. Pero para crecer quiero cabritas y necesito ganadería. Pero quiero astrología para tener una religión pronto. Quiero, ya lo de siempre, muchas cosas y... y pocas elecciones. Vamos a ir con ganadería. No, qué coño, vamos con la astrología. Porque quiero formar pronto una religión. Que eso siempre me viene bien. Y aquí vamos a construir un batidor rápido para que me explore. Normalmente siempre construyo el monumento de inicio, pero... hay muchísimo vino. Necesito riego rápido. No sé si cambiar el... la investigación. Wow, aquí hay cosas guays. Aquí hay cosas muy guays. Aquí necesito una ciudad en brevis. O sea, ya. Y de hecho, aunque está muy cerca, porque es 1, 2, 3, 2. Bueno, la puedo poner por aquí arriba. Probablemente la ponga por aquí. Una ciudad. Anda, mira, what a surprise, barbarians, aquí al lado, justo donde quiero montar una ciudad. Y bueno, les doy de caña porque todavía no tengo código y me funden un poco. A ver qué tal la partida, pero bueno, va a estar complicated. Ahora debo recular. Y si me atacan estoy jodido, pero bueno. ¿Por qué? Porque el código de leyes este va un poquito lento y todavía no tengo... las unidades de reconocimiento, como los batidores, se diferencian... bueno, vamos a seguir explorando un poquito más. Y aquí ya quiero ya un colono. Sí, quiero ya un colono y quiero asentarme aquí arriba. Vamos a explorar el norte. El tipo de mapa, bueno, lo tenéis aquí, es el tipo de mapa, como lo he puesto, el Mare Nostrum. ¿Por qué? Porque Mare Nostrum todavía no tengo ese logro. Normalmente lo pondría al azar, pero como me faltan algún logro, cuando me faltan logros, voy a por ellos. Por eso no tengo ni a Gorgo, y bueno, ni a ninguna de las otras que pregunté en Twitter. Pero bueno, that's the way. Ajá, ajá, I like it. En esta zona
El vapor escapa del suelo en forma de... O sea, esto quiere decir que aquí hay que montar una ciudad y va a ser donde está el campamento bárbaro, probablemente. Protección de... varias cosas. Va a ser donde está el campamento bárbaro o donde tengo a los soldados, aunque quite una casilla de bosque. Estaré más cerca de las piedras y en segunda instancia de los diamantes. ¿Puedes con ellos? Sí. Pues vale. Ay, no habéis podido del todo. Tácticamente peligroso. Vale. Este volcán está inactivo. Vale. Promulgar nuevas políticas en nuestro gobierno puede ser... El hombre en su mejor momento. Sí. Más 5 para esto y producción. Y aquí tengo un extra, entonces pues meto esta. Es que sí, Gorgoth te da una política comodín. Always, forever and ever. Mira, vamos a hacer... Vamos a hacer el payaso. Y quiero comercio. Y tú vente por aquí a explorar un poquito más. Que es otra ventaja. Por eso yo supongo que es una de las que más coja la gente así de inicio. Porque claro, tener una casilla más es tener una casilla más. ¿Con este vas a poder? Ah, pues sí. Nuestra civilización ha logrado algo histórico. Sí, ha estado bien. Y contra este vamos a tener que hacer un par de turnos. Pero... cereza. Bien. El primer logro de nuestra civilización ha sido acabar con un campamento bárbaro. ¿Cómo vas para construirme el culo, no? 3. No, no quiero hacer eso. Quiero hacerlo, pero con este. Bueno. Tú explora por arriba. Ahí te lo planteo una ciudad. Cuando me dice ahí, dice aquí. Ahí acabo de descubrir. Vino. ¿Dónde es el campamento? Hace poco hemos conseguido conocimiento avanzado sobre planificación. Un médico sin conocimientos de... Vale. Ahora sí vamos a por ganadería. Y ahora sí que sí, tú vente para abajo. Y tú también. Claro, Stonehenge no lo puedo generar porque tiene que estar cerca de rocas, es un fallo técnico. Tú espérate porque no me fío de ese explorador. Y sería una putada que me jodieran el... A medida que aumenta el... Supongo que eso es lo bueno del... Vale, más 2 de oro por rutas comerciales en vez de C. Porque produce en la capital, sí. Se duplica la experiencia hasta que hay descubridores. Y navales de momento no tengo, así que venga, con eso. Vale. Esta gente va por cultura a mano. De hecho, plaza de gobierno tal cual. Así que nos vamos a ir de cabeza. A por drama y poesía. ¿Ves? Donde yo quería ponerla. Vale, pues genial. A ver si tú puedes dar protección y tú vente aquí a investigar. Tú vienes al batidor. Tú vas a dar protección al colono. De momento es lo que vas a hacer. Y tú hemos dicho que vienes aquí a investigar. Cúrate un poquito.
Estamos casi llegando. Esto ya lo podemos borrar. Y sí, porque aquí está guay, porque bueno, que esto me quita sitio, pero bueno, está protegido. No es el mejor terreno para construir una ciudad, pero bueno, está protegido por las murallas. Tengo vino, tengo piedras y tengo diamantes. Y tú, pues, cúrate un poco. Si los perros no van al cielo... Alfarería para conseguir riego rápido. Si se me permite una sugerencia. Y aquí quiero un colono, un comerciante. ¿Lo podría comprar? Sí, pues lo puedo comprar, lo compro. Y vamos a construir de momento. ¿Por qué no puedes stonets? No hay ningún lugar apropiado. Debe estar adyacente a piedra. Pues aquí hay piedra, tengo. No, no, vete construyendo. ¡Un monumento! También es que tenemos poca gente. Bueno, este está casi ya. Además de aportar riqueza. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Va a estar justito, ¿eh? El que se junten las... las ciudades. Aquí está el explorer. Vale, vamos para acá. A ver qué nos encontramos. Y tú... termina. Vale, esto no puedo porque debe estar adyacente a piedra. Y la piedra está a tomar por saquis. Pero sí puedo ir creando un santuario. Tú vente ya aquí a explorar. Y dime que ven tus ojos de explorador. Majestad, empezamos a atraer la atención. Cuantos más Sí, bueno, eso es obviously. Vale, aquí probablemente tenga que construir algún ejército en brevis. Brevae. Ah, fijaos. Ay. ¿No que me ha pegado? Aquí está el otro merchant. Pues vale. ¡Al ataque! Este yo creo que se ha suicidado un poco porque era el explorador del campamento de aquí arriba. Ningún hombre dejó un montón de... Vamos a por riego. Plátanos, seda. Y aquí me vas a permitir a ver si puedo comprar algo. No. Está todo muy caro. A ver, acabo de empezar, es normal también. Sitio para otra ciudad. Pues aquí, tal vez, un poco lejos. Muy lejos. Pero sí, es un buen sitio, tal vez, tal vez, tal vez. Y de hecho, no sé si aquí sería un buen sitio. Vale, tenemos panteón. No sé cuál coger. Más uno en puntos de gran personaje. O lugares sagrados. Campus con biblioteca y teatro. Está.
gente siempre es bien. Vamos a poner. Vamos a converger a ver si encontramos el campamento. Que estaría muy bien encontrar el campamento. ¿Qué estás haciendo tú? ¿No? ¿Tú estás ahí a lo tuyo, no? Vale, bien. Ya apareció una nueva civilización. Anda, qué casualidad. 당신을 인정합니다. 우리의 만남은 예견됐습니다. Voy a quitar un momento la imagen info, ¿vale? Gracias. Adiós. Ay, perdón. Ay, vale, ¿qué hace? Wow, ¿qué hace esta gente tan petada? Están muy petados. Y me va a costar probablemente el guerrero tener que haber defendido eso mejor, pero bueno. Bueno, aquí ya consigo esto. Gracias. Vas a morir. Au. Como me tarda el caballero, estoy muerto. Joder, qué pechados están estos, ¿no? Son un poco como los mongols. Ahí hay todo petados. A ver, ¿qué hago? Pff, huir. Huir es de cobarde, esa parte. Es que huyendo me van a alcanzar igualmente. Porque tampoco vamos a hacer mucho. Si ataco estoy muerto. Obviously, si me protejo no sé lo que voy a conseguir. Mira, voy a huir y que sea lo que Dios quiera. Y aquí pues vamos a tener un hondero. Coming soon. Era obvio por otro lado, es que tampoco. Si me curo me hubiera matado. Si ataco me hubiera matado. Y huyendo pues me ha matado. Evidente que iba a pasar eso. Barbarian Sajeta. ¿Dónde están los barbarians? No los veo. Bueno, vamos a dejar que este explore a su libre albedrío. Aquí están los coreanis. A piedra, pero aquí tengo piedra. Ah, porque esto es bosque y no puedo construir un bosque, ¿o qué? A ver, conoce un gran profeta gratuito. Los grandes profetas pueden fundar la religión. El lugar sagrado debe estar adyacente a piedra y en terreno llano. Eso es terreno llano, ¿no? Madre de fe necesita estar adyacente a piedra. Mira, genérate un constructo, te vas a dar la vida. Pero lo voy a necesitar. Tú, de momento, fíjate. Esto es muy loco. No ha sido un error, pero bueno. Que te pinco hinchado el caballo. Oh, esta gente viene muy, muy tocha, ¿eh? La guerra que no le van a dar a la coreana. Joder, 12 caballos tiene la coreana. Necesitaría oplitas. Coming soon. A ver. Esto es que es un poco loculote. Pero es que, o sea, que tenga más fuerza este que el bárbaro. Porque va con lanza. Quizás.
Tal vez sea por eso. Ahora tenemos la oportunidad de nombrar a un gobernador para... Me parece muy bien. Lo vas a hacer tú. Y te vas a venir a Esparta. No, o sea, a Atenas. El gobernador está de camino. Fueron lujos como el aire. Necesito ya cambiar de gobierno. En fin, políticas, políticas. Ese no lo había cambiado antes. ¿Cuánto queda de turno? 18. Quien tenga gallas para debatir. Pues... estoy en colono. Vale, después de esto, minería y mampostería, as usual. La de caballos que hay por aquí. Por mi zona no hay. I need horses. Ahí está el campamento. ¡Guau! ¡Qué fuerte! Me voy a hacer un colón colón. Somos amigos sinceros de las civilizaciones más pequeñas, agradeciendo que los conozcan este hecho. Me parece bien. Correcto. No sé qué significa, pero me parece bien. ¡Guau! Espera, 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 que esto va a volar. Tengo que hacerme con ese colono. No sé cómo, pero tengo que hacerme con ese colono. Pues ya han construido Stone Age. Así que, gran profeta, vamos a necesitar tu fuerza, Pegaso. Prueba por aquí abajo a ver qué encuentras. Y tú. ¡Sí! 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 Vale, pues tengo un colono. I have a colon, but... you know where to build the next city. Claro, aquí, como nexo de estas dos, teniendo acceso a ovejicas y trigo, aquí abajo tenemos algodón y jade. Todo esto es negativo porque ya es suyo. Esto es seda y plátanos, que también me viene... ¡Oh! Va a ser aquí arriba. Está muy lejos. Pero va a ser aquí arriba. Ya veremos cómo lo administramos más adelante. Vamos a rezar un poco. Porque quiero un profeta. Era un profeta, así que vamos a rezar por ahí. Y ese constructor, ya no puedo construir Stonehenge porque ya me lo han quitado, o sea que me da un poco. Vamos a ir a conseguir. Si te encuentras en un hoyo, hemos dicho, vamos a ir. Es que todo esto. Esa área de influencia suya. Me pone aquí una ciudad un poco riesgoso. Estoy haciendo un poco el pollardo, debería haber insistido más en buscar hoplitas, pero bueno. Lo del colono me ha molado mucho. Sí. Las civilizaciones han descubierto nuevas tecnologías. Uf. Está la cosa complicated, ¿eh? Porque... a no ser que este... ¡buah! Aquí por todo el fregado.
Este que consiga esto, que no lo creo, sería uno. Otro del... de la altura, serían dos. Nuestra población ha... Por fundar una religión, no sé si hay alguno más. ¿Qué fundamos? Esto no sé qué es. Venga, vamos a hacer el fustil. Justicianismo. Los santuarios proporcionan cultura, al igual que los templos PC. Relicario. Las reliquias tienen triple de rendimiento tanto por fe como por turismo. Culto a lugares santos. Mados de ciencia y cultura y oro y fe por cada ciudad que siga esta religión. Y fundar. Justicianismo. That's my religion. That's my way. Ocho. Nueve por la ciudad. Casita, ¿dónde? Ahí, vale. Tú, oh, qué bueno, era otro continente. Más dos. Pues ya está. Vale. Genial, ya he superado el... Ya entro en época oscura, que es lo que más miedo me da. Un granier. Una ciudad Hunter y vamos a ir consiguiendo ya recursos. Casita. Y bueno, obviamente no voy a entrar en una edad dorada, pero por lo menos me quedo en una edad normal. Y esta mujer está contenta conmigo, o sea, tampoco. Delegación, amistad, hacer un trato que tienes. Mira, tengo vino. ¿Qué me das por el vino? Venga. Dale cuerpo a tu. Dale alegría a tu cuerpo. Diplomático tengo cero de momento, pero bueno. Todavía creo que no. Y vamos a por los. Esto me da producción. No me van a salvar los caballos, o sea, sí, de golpe. ¡Pum! No estaban antes. Así que ahora me funden, esta gente me funde. Luego Lucky. Porque no puedo generar. Debe estar en un río. No es lugar apropiado. Porque se debe ser una técnica de terreno de aluvión. Que tampoco tengo. Ergo. Todo el rato, es que tampoco puedo hacer mucho más. Bueno, sí, podría. Espérate, estoy tonto. Puedo crear aquí un worker. Pica piedra.
Esta está muy lejos. Aquí habría que meter algo en medio. Esta me ha ido muy lejos. Pero bueno, a lo mejor por aquí arriba. Vente a ver qué hay por aquí. Buah, se me van a perseguir, estoy jodido. Pues... Majestad, ahora sabemos más sobre la construcción de fortificación. Cada uno de nosotros esculpe un... Yo que me alegro. Vamos a ver. Escritura, si bucle. Vamos a ver. Este hombre está muy muerto. A ver, ¿cómo te lo digo? Porque este me va a perseguir y me va a matar. Pero bueno, chica. Intenta llegar a casa. Y que sea lo que el señor quiera. ¿Puedo construir algún tipo de algo? No, 150 para el misionero. Yo lo he intentado. Vale, tenemos vino, tenemos piedra, tenemos diamantes. Vamos a por la leche. Fuera de rango. Fuera de rango y fuera de pasta. Pues mira, vamos a poner este otro de piedra y ya está. Estoy tonto. Estoy tonto, tenía que haber comprado este. Pero, fecho es más fecho y los. No, me voy a venir. Ha llegado el momento de. Sí, gracias. La historia. Sí, sí. Entramos en la época clásica. Vale, solo tengo tres ciudades. Esta mujer, no sé si me lo voy a. Voy a guardar partida. Aunque se guarda cada turno, pero así. A ver, Chati. Why can't we be friends? Ah, sí. Why. Tratis. ¿Qué me das por esto? Ay. Dime de money. Hasta luego, Lucas. Teoría. O no lo sé. O no tenemos ciudad. Da igual. ¿Qué me das por? ¿Qué costaría? 14 de un... Venga. Tú. Vente para acá. Y vamos a elegir... Uno distrito. Venga, va. Vamos a ir a por los distritos. Escribir es fácil. El mundo es un gran teatro y lo son. Quiero puntos de autor y producción o dinero, producción o dinero, producción. Sí. Y en cuanto a la ciencia, quiero monedas para poder tener más comerciantes. Vamos a poner misticismo. Mira allá. Aquí arriba se falta one more thing. Vino ya tengo. Vamos a por granjas. Este se queja de servicios. Templo de Artemisa construida. ¡Ey! Estabais tardando, cabrones.
Y te queda uno y va a ser aquí el vino. Dile a uva sale el vino. Este va a venir a joderme. ¿Dónde cojones vas tú? A recoger in the house. And run for your life. Excelencia. Me gustaría decir que soy un místico. Vamos a dejarlo ahí. Y vamos con CO2. Taca, taca, ta. Continuamos. Ahí los bárbaros. Los bárbaros siempre haciendo barbaridades. Tú quédate un momentito ahí. 다른 이들이 하늘을 향해 나아갈 때. Pues vale, no sé qué quiere decir eso. La dulce dicha. Vamos a ver, murallas. Ah, sí, vamos a ver, de color. Aquí, viñedos. Vale, Esparta ya tiene sus murallas. Ay, por Dios, caballos, por fin. Vale, necesito aquí una ciudad tal cual, ahí. Ay, quiero una ciudad. Podré comprar aquí algo. Un hondero de mierda. Voy a esperar al bárbaro. Es que el hondero. Hijo, ¿has visto la lluvia de Dios? Pasó y entró por debajo de las montañas de Dios. Qué guay. Habrá un anillo en el cielo por el que haya pasado el agua. ¿Dónde está eso? Ahí arriba. Construye aquí una, da igual, pero de todas formas por aquí tengo que construirme otra para unir esto en este arco. Pues sí, la calcualiza es porque es la joya. Vamos a intentar el oráculo. Porque luego me quedo sin maravillas. Murallas y duple. Vete aquí, pero está un poco suicida. La ciudad estado vecina tiene una solicitud. Si... Genial. ¿Qué solicitud tiene? ¿Auckland? Plita y de una oreja de construcción con los aires. ¿Por qué perdí de pronto todo mi dinero? ¿Qué, por qué perdió tanto de pasta si tenía 140? No sé qué coño se ha hecho. Si el dinero no te da la... Vale, vamos a ver. Esto necesitamos aquí ya, el oculta. Aunque no he encontrado hierro por ahí. Supongo que por aquí habrá hierro en algún momento, en algún sitio.
Este está extendiéndose por aquí. Claro, es que vi caballos a morir, cabrón. Perfecta. Población perdida, una. No podemos poseer un pensamiento religioso. Artesanía. ¿Quién ha muerto? ¿Y por dónde estuviera? ¿Dónde está el volcán ese? Ah, aquí. Ahora no, tengo zonas fértiles. Me están poniendo muy nervioso. Tanto bárbaro que viene aquí. Este está aquí sempiterno. ¿Habrá sido el comerciante el que me ha quitado? Sin artesanía. No, vamos a dejarlo con como está. Y vamos a ir por República Clásica ya. Filosofía y lo que haga falta. 24 de 28 puntos de época. Están poniendo ya de los medios. Es que va a tardar en sacar la muralla. Mierda. Pum pum, ¿quién es? El bárbaro toca cojones. Pues dale, toma el por culo. Joder, es que viene con toda la peña. El bronce es espejo del. Viene con toda la fucking peña. Anda, mira, no se lo han comido. Obviously, it looks like one another city here. Sabes lo que te digo, ¿no? Aquí debería ir otra ciudad. Una vez más, tenemos la opción. Estamos listos para. Una economía fuerte nace de la mano de obra fuerte. A ver, estoy haciendo cosas. ¿Por qué pollas me interrumpes? Cojones. Mala hostia me da. Añadir malacador. Aquí diría otra ciudad. Pero claro, estoy jodido. Mientras que no pueda. Aquí puedo comprar una oplita. 260. De momento no. Vale, ya tenemos murallas. Muralla mola, sí. Antes de hacer otra cosa, vamos a hacer la plaza de gobierno. Oh, tengo metal. O sea que de farmo. Y tú vete a. Ah, por el hierro ese de cabeza. Vete por el hierro ese de cabeza. Vale, necesito colonos. Dos, por lo menos. Sí, ya he atacado muy bien. Y ya ha salido mal, obviamente. Cuando no piensas las cosas, sale mal. Pom 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 pom. A veces la rueda gira lenta. Pero gira. Es que tengo aquí muchas cosas abiertas en el móvil. Pom 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 pom. Venga, vamos a ver. Tú ya, con esto ya tenemos todo. Que quieras que no, es algo. Y ya está. Nuestro pueblo sabe que este nuevo recurso puede ser fundamental para la fabricación de ciertas unidades militares y ha comenzado a almacenarlo para el futuro. Gestionemos su uso para aprovecharlo al máximo. Sí, señor.
La alegría cuando me dieron murallicas para de atacar a esta gentuza. Vale, me han vuelto a joder el... Ah, aquí también hay hierro. Vale. Bueno, de todas formas... Colono. Vale. Ataque. El Hoplite eran 200 y pico. Y otra... Oh, no somos Felipe, rey... Es uno en el tronco. Que han construido en la padana. Bueno, no pasa nada. No quiero saber. Quiero que me deje respirar. Bueno. Felipe Estanca en Cuenca. Madrid. Ah, la putada es que esto es una especie de Mare Nostrum, pero el mar está a tomar por culés. Y estoy aquí en... Más en la parte de Nostrum. Y bueno, pues ahí vamos, pero... Pero porque... Vamos, que si no, no iríamos. Bueno, la... Época oscura está evitada, porque en cuanto construya esto me dará un punto. Tenemos la ocasión. Divide y manda. Bien, gobierno desbloqueado. Vale, vamos a ir a por República Clásica, sí o sí. ¿Por qué? Porque, bueno, Borgo sería más bien una oligarquía. Pero bueno, lo que quiero son puntos de grandes personajes y alojamiento y servicios, o sea que sí. ¿Y qué pasa? Pues como tengo aquí un puntito extra, meto este aquí. Y este aquí. Y más dos de influencia por turno. Confirmamos. Vamos a retraer con el comerciante, ¿por qué no? 200 de... Claro, es que de tanto comprarlos ya se me ha quemado un poco el cacharro. 260 lo plita. Bueno, pues. Ah, yo mismo. No sé si me darás tú. No. No te flipes. Con lo que me cuesta obtenerlo. Vale. Tengo un misionero. Voy a evangelizar. El altar completo se convierte en... Vale, las mías me preocupan ahora mismo menos, pero quiero ir a dar por culo a este otro. Vale, nuestra tenemos un civilidad. Escritor, pero no tengo dónde colocarle porque en teoría este es aquí, pero no tengo teatro. Pirámides 35 muy caras, Acrópolis. No de los plata, no. To sleep, wait a moment. Ah, claro, que tenía, se murió porque fui un gilipollas. Vale, no estamos muy mal. Veíamos que el mar se retiraba sobre sí mismo como empujado por el movimiento convulso de... Porque he visto, porque he encontrado... Ah, porque veo lo de mis gentes. Vale, ¿dónde está esto? Aquí. Cuernos de guerra. Puedo sugerir la No subestimo el valor de la ciencia militar. De momento nos quedamos así. Vamos a ver. Ataque de ciudad a distancia. Buah, chaval, qué mal. Esto quería sala de ancestros. Tengo también para colonos en esta ciudad. Vale, las ciudades nuevas tienen constructor gratis. Vale, me convence solo con eso. Aquí, Acrópolis. Esta es ahí, no puedo atacarle. Vale, ¿puedo construirme ya una hoplita? Sí, gracias. Ah, vale, que lo vas a construir construyendo el nombre, ¿no? Nombrar y vente aquí. Ah, estoy un poco hasta los bárbaros.
No quiero ni mirar la puntuación. Pero bueno. Ay, vale, gracias. Gracias, Auckland. Love you, baby. Love you. He surgido ante la nave con la forma de un delfín. Wow. Bien. Vamos, bien, 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 bien. Este antro, que me lo necesito. Y aquí machacar. Puedo continuar con Acrópolis. Y comprar. Comerciante, los 35, que los me lo he dejado mucho. Y ahora, claro, pues eso. Y el Oplita son 260. Es que, ¿qué hago? Bueno, pues nada, seguimos. Seguimos. Seguimos y seguimos. Ya está, no se puede hacer otra cosa. Es que si tuviera aquí esa ciudad ya hecha, este camino sería más sencillo. Y bueno, los Riders of the Storm siguen por ahí dando por culis. Vamos a ver. Think a moment, what are you doing? Vale, estas son mías. Esta no tiene. O sea, tú qué quieres, ruta comercial y. Eureka de construcción. Te refieres a este molino de agua. Bueno. Vale. Wine for everyone. ¿Y a ti no quieres vino, Felipe? A ti te gusta el vino. A ti te gusta el vino, Felipe. Te gusta el vino. Bueno, este es chupa chups, creo que es de fresa. Vamos a esperar un ratillo. Felipe. No puedes aceptar. Estás un poco reticente. Vale. Tengo caballos y tengo. ¿Seguro que no? Nada, hijo, nada. Alianzas todavía no sé hacer, ¿no? No, vale. Bueno, pues nada, sí. Necesito dinero. Ah, ya tengo para un Oplita. Vale. ¿Más dónde? El Oplita. Aquí. Porque de aquí va a salir el color. ¿Dónde está el campamento bárbaro? A ver, ahí arriba. Pues mira. Falta de los cuatro puntos de oro. Vale. Vamos a ir a por él. Y. ¿Qué estás construyendo? Colono. ¿Cuánto me tardas en hacer un colono? 12 turnos. Y vamos a conquistar el norte ya de una vez. Y ya está. Y así ya me hago con caballos de forma bien. Porque si no. La gente normal cree. Esto me está preocupando un poco. Coplita para allá. Y este jondea. Vale. A little bit of peace. Oplita. Oplita, plita, blue. Vale. Sí, ¿cuántos hay? Uy, cómo se han puesto estos de Farrukers. Es que claro, yo debería expandirme por aquí, pero claro. If I can, I can't. Hombre, lo que tal hace Polvis, pero. Oplita tiene una misión. Suicida, maybe. Bad mission, al fin y al cabo. Amistad expirada. Ay, perdón. Se me ha ido la pinza, tenía que haber seguido con esta mujer. Quienes no pueden sacar tiempo para el ocio, tarde o temprano. Pues lo sacan para el negocio, ¿qué te digo? Alojamiento en ciudades con dos distritos especializados. Vale, vamos a ver. Friendship. Por turno solo me vas uno, pero va, acepto porque estoy muy malito. Payun. 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 Es que son los 40 el comerciante. Es que me lo he dejado. Me lo he dejado de ir mucho. Bueno, vamos a ver.
Oplito-oplideando. ¡Guau! ¿Por dónde sale tanta gente? Flipaos, que sois unos flipaos. Si es que... 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nunca he tenido bárbaros tan toca cojones. Y oplita opliteando. O sea, tú ni de coña generes un colono, porque es que lo van a follar. Genérame un algo de aquí. Una catapulta. ¿Por qué una catapulta? Porque dispara a distancia. Sí, sí, necesito el comerciante, pero es que están los bárbaros que no... No hay por dónde. Y esa ruta pues va a ser un poco mierder, la verdad. Bueno, ¿sabéis que quería una ruta? ¿Quién quería una ruta comercial? Construcción. Construcción este. ¿Y este dónde está? Por lo mismo, por ahí me escapo. Chamarchillo. Sí, sí, ponte el concierto de Aranjuez, pero tronco. What are you doing to me? Chan, 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 todo chan, tiene chan, un límite. Ya, pero... ¿Qué te digo? Es que un bárbaro no jondero aquí no hace mucho. Aquí, a lo mejor, sí. Hace un poquito más, pero... Tampoco creo que no. Ese lo mato, a ese no. Pero mira, si lo mato, es uno menos. Sí, sí, es que... Están... revolucionados. No sé si es porque... ¿Qué? Pero... Tira para arriba, tú vas a por esto. Apertura de frontera, 5 de oro, ni de fucking coña. Esto no lo quiero. Mira, que no, tío. Que no, que me quiere estimar. Y estoy yo ahora como para que me timen. Voy a perder la ciudad. Hago volver los soplitos. Es que no puedo hacer volver los soplitos. Espero asegurarme las muertes. Es como la caída de un trueno. Esta excursión al norte me va a costar la vida. Aquí puedo generar también. Creo que estoy dejando morir Esparta. O sea, Atenas. Por un error de cálculo. Y puede que me arrepienta. Sostuve un puñado de arena.
Ay, corazón. No te diré yo que no. Se muere, ¿no? No jodas. Aquí atacando. Farsalia está más o menos bien. O sea, me voy a crear un mundo esto militar cuando pueda. Tienes las estapas. Disparé una flecha a la. Muy putas, muy putas. Pero puta es una puta mierda, mierda, mierda. Por 125 puedo comprar algo. Con un batidor hago algo. Tenía que haberlo hecho antes, pero bueno. 60 para mejorar a este. A ese. Gracias. Te levanta como 3 o 4. Gracias. Así que nada, resiste por la cuenta técnica. Hijo lindo. Oye, 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 oye. Un turno me queda de vida en Atenas. ¿Qué te digo, tío? ¿Qué te digo? Todo mal, todo mal, todo mal, todo mal. No es que risa cuando caiga Atenas. Madre mía. What a disaster. La historia es la versión de los acontecimientos. ¿Cuánto volcán? La verdad. ¿Tú cómo vas? ¿Tú cómo vienes? Tú te entretienes. Ah, claro, es que ya he perdido el ataque. La capacidad de ataque. Se me han destruido las murallas. Bueno, pues
Este turno es decisivo. Lo que puedas. Madre que los parió. O sea, pero así te lo digo. Vente para acá. Si es que no puedo mantener tanto... tanto artista. No tengo espacio, o sea que necesito... La que me han liado los bárbaros. Bueno, vale. La droga la tengo asegurada, pero bueno. Sin las matemáticas no se puede hacer. Tú te vas a abrir por esto. Tú vuelves a ir para arriba. Que encima esta no está comiendo terreno, por lo claro. Le habrá costado lo suyo, pero se habrá cargado a la gente de aquí, supongo. Bueno, seguimos con el plan inicial. Vamos a atacar el campamento bárbaro del norte. Y... a intentar sobrevivir, como sea. ¿Qué época más chunga? Y veremos a ver si no mejora. La invencibilidad radica... A ver, quiero ir hacia la monarquía. Quiero monarquía para la reina Borgo. Aquí, monarquía. Pero son 15. Bueno, si veo qué tal, lo paro. Maravillas, ¿eh? Esto que me da, 4 de fe. Vale.
Vamos a empezar a investigar un poquito de ciencia, please. Porque no quiero mirar, pero tienen que estar. No tengo ni hueco donde poner. No tengo ni dónde poner este tronco. A ver, ¿quién está estope? Tú. Pues, a dormir. Se veía venir. Se veía de venir. El Machu Picchu está construido. ¡Qué desastre! Ha sido un ataque ese bárbaro que me ha fundido. Y tira para allá. Bueno. Y necesito colonos, y necesito afianzar las rutas comerciales, y necesito muchas cosas. Está siendo complicadete, pero bueno. No quiero mirar el ranking, aunque lo debería mirar, pero no me noto muy mal. El problema son las ciudades del desierto, porque claro. Un hombre montado a caballo es más. Bueno. A ver, en cuanto cambie de ciclo para la siguiente época, pues la idea es tener ya las ciudades estas hechas. Atenas crece muy despacio. Bien, gracias. Lo necesitaba. El conejo son 400, o sea que complicado por ahí. El pues nada. Tendrá que ser a la vieja usanza. Tú vente para acá, porque aquí vamos a construir un centro militar. Y tú vente para Esparta. No, tú no, tú ahí. Tú vente para Esparta. Vamos a ver si queda primero aquí una. Se mueve la casa. Bueno, claro, es que tú tampoco puedes. Pues vente para acá y cuando se genere aquí, pues ya veremos qué hacemos. Porque encima me ha dejado medio loco todo esto. Jardines colgantes construidos por alguien.
cambio de turno, veré. A ver, colono. En edit now. Sleeping. Y el siguiente colono va a ser desde Atenas. Eso lo tengo claro. Joder. Esto es una puta pesadilla. Sois una puta pesadilla. Bárbaros de mierda. Me tenéis hasta el chirri. Y eso que no tengo. Buenas noticias. No, nuestros logros han... No sé, como buenas noticias son buenas. ¿Qué es mejor que rodearse de poetas? Sí. El contribuyente es una persona que trabaja para el gobierno. Vale, al menos ellos no lo tienen. Vamos a intentar... Eurekas... Yo mandé un misionero por ahí. Vamos a por monumental. Yo mandé un misionero para acá. ¿Qué fue de él? Pues que se lo comería algún bárbaro. En fin, vete para abajo. Puedo crearme un comentario y puedo crearme un apóstol. ¿Lo vamos a intentar otra vez con el comerciante hasta Farsalia? No. No te voy a dar metal. ¿Por qué? Porque no. Bueno, ya empezamos con el congreso. El jugador elegido genera un 100% más de quejas. Hola, buenas, gracias por seguirme. Drubit. Sí, Drubit, supongo que se lee. A ver, relaciones públicas. Quejas, ¿quién podemos joder? A ver, me da un poco igual. Felipe me está tomando un poco la moral. Mecenazgo 2. Explica los puntos de grandes personajes de esta clase. Science, please. Vamos a gastar... Uf, que tengo muy pocos puntos diplomáticos estos. Hasta lo que tenga, pero... Y vamos, que nos vamos. Esa es la configuración de la partida que tenemos ahora, ¿vale? Completar la construcción de este edificio. Que sí, que sí. Vale, científicos guay y quejas para jugador desconocido. Pues, ni tan mal. Vete a Farsalia de una vez. Jugando con Gorgo en un mapa tipo Mare Nostrum. No, quiero... Evangelizar, creo. Y con un momento bastante crítico cuando he tenido que pegarme con un montón de bárbaros a caballo que han venido por mí sin darme mucha opción de nada. Y ahora quiero generar un par de colonos. Vale. Orden Sagrada me llama la atención. Las cruzadas también, unidades de combate más 10 a la fuerza cuando están dentro de la frontera de ciudades extranjeras que siguen esta religión.
Celo misionero. ¿Por qué? Porque así se van a poder mover mejor. Bueno, aquí estoy nombrando por nombrar porque no tengo ciudades suficientes. Necesito expandirme ya. Y... ay, lo que iba a hacer, que se me ha oído. Venga, ahora sí queremos delegación, ¿eh? Bueno, a ver la clasificación, a ver cómo voy. Pues cultura guay, bien. Religión regu. Diplomacia mal, todo mal. Por puntos tengo que... ah, ¿estoy el primero? Hostia, bueno, esto sí que no me lo esperaba, estar el primero por puntos. Ah, pues mira, oye, no, no va tan mal la cosa entonces. Y religión, el fustocianismo solo tiene una civilización. Vale. Vale, pues no va tan mal la cosa como yo creía. No va la cosa tan mal como yo creía. Oye, subidoncillo. Ahí a lo tonto. Y bueno, Farsalia también generará un colono en cuanto pueda. Es que de momento yo tengo aquí a los coreanos al otro lado del desierto y por ahí arriba en algún sitio del mundo está España. Y se me acaba de quedar pillado el juego. No me digas que se va, joder. Tiene pinta de que va a petar. Vale, pues a ver. ¿Por qué? ¿Se recupera? No, no se recupera. No se recupera. Esto huele mal. Esto huele a petada. Bueno, pues nada. Reinicio y ya está. Si es que tampoco... ¡ay, qué joderse! Mira que no iba mal la partida, ¿eh? No sé por qué a veces me hace esas petadas un poco extrañas. Pero bueno, ¿qué hora es? Las 7 y 26. Bueno. Pues ahora habrá que esperar un poquito a que termine de cargarse. Joder, qué putada. ¿Por qué me has hecho esto, civilizado? ¿Por qué? Bueno, vamos a ver. Pinky, 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 pinky. Que sí, que sí. Lo mismo es por el calor. Aunque tengo aquí puesto un poco de ventilación. A ver, un jugador. Cargar partida. Automáticas. Entiendo que esta es la última, sí. Ay, 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 hijo de la chingada. Que me la ha jugado vilmente. Has construido grandes ciudades de piedra y has visto los primeros imperios que se alzaron y cayeron. Sí, ya. Pronto te encontrarás bajo los altos pináculos de los castillos, acompañado de gallardos caballeros. Es entonces cuando se escribirá la historia de tu pueblo. Al igual que el joven aprendiz aprende a portar una espada, tú también aprenderás cuál es tu lugar en este mundo. Gorgo, reina de Esparta, gloria a ti y a tus leales ejércitos de hoplitas. Con cada victoria, Grecia saborea las bendiciones de Ares. Y tu pueblo aplaude tu meditado gobierno y sus maravillas culturales. Álzate con orgullo, pues el legado de Grecia y de tus logros se contará una y otra vez durante generaciones. ¿Cómo motivar? Motiva. De hecho, voy a hacer la captura porque para luego el zumbido. Pero ahora también mucho nada. Vale, el clasillo me ha hecho perder el dictador de esa manzana. Si es que no puede ser, no puede ser, no puede ser.
Vale, pues continuamos con la partida. Estábamos matando a este hombre. ¿Y qué más estaba haciendo yo? Vale, estaba recuperando a este hombre. Y poco más. Vale. Vale. Todo eso en plan bien. Fortify. Creo que no se hizo así. Pero bueno. Mi inglés y ya. Necesito una ciudad también por aquí. Crea con el corazón. Pero eso va a ser complicado. Este crono para esta ciudad que quiero crear aquí. Vamos a ser. Aquí, no aquí. Va a ser aquí. Va a ser, hemos dicho que. Aquí. Por proteger. Reparamos el templo. Anda, mira. What a surprise. Están ahí abajo. Pues nada, macho. A curarte. Y tú también. Aunque estás un poco lejos, pero venga. Vete viniendo. Biblioteca, sí. Vale, tenemos la Acrópolis. Necesito maravillas, la verdad. Aunque sea al lado de un volcán. Pero necesito maravillas. Aunque quería el colono, pero necesito maravillas. Vale. Genial. Aquí es donde me quedo otra vez, yo creo. Pues sí, está la cosa complicada. Están un poco embravecido. Get back. Grado en escritor, que te he dicho que. Ay, he quitado. Vale. Duérmete, porque es que aquí tampoco tenemos mucho sitio para hacer muchas cosas. ¿Cambié la política? Sí. Carroñeros. Voy a guardar porque no hice en el anterior cambio de grupo, no lo hice. Venga. Toma. Botellazo.
¿Por qué son tantos y tan poderosos? Joder. Me recomiendas ahí mejor, ¿eh? Pero yo quiero aquí los caballos. Y me gustaría hacer una acrópolis, pero es que claro, es que tal y como está la cosa, tengo que generarme el ejército. Ciudad del desierto tal vez la ponga aquí, que tenga acceso a estas ovejitas. Aquí un poquito al mar. ¿Puedo comprar la muralla? No creo. No, pues si le gané. Que tampoco va a venir nada mal. Dale, caña, tío, es que es lo peor. Y este va directo al sector del corrón. Erupción volcánica. Conseguida. Pues mira. Uno menos es un... Y dos menos. Ese oplita debería bajar. Tal vez, tío, tal vez. Tal vez debería bajar ese oplita. Me va a matar a los arqueros entre uno y otro. O si no me los va a dejar. Ahí, manito. Se le ha costado complicadilla con los bárbaros. Otra vez. Son los que más problemas me dan. Pero siempre, 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 siempre. Varios arqueros de vida. ¿No? De esta forma concluyo el asunto. Thank you.
Ya sí que es rey la guardia. Y lo que quiero es... Este paso de las montañas es complicado. A ver si aguantan. Pensé. Caballería, vale, y luego quiero un colono, o sea, un colono, un trabajador que me arregle ese estropicio. Y... ahí, ahí. Vale. Los oblitas ya están haciendo sus cosas, de oblitas. Salvar el culo, oplita. Pero... mira, a ver qué me juego con la catapulta. Ay, que me está costando esta partidica. Oye, valga mil, señor. Aquí quiero otra ciudad. Sí. Lo he decidido. La quiero... aquí. A ver cómo está la cosa, anda. Cúrate, que me tiene contenta. Vale, parece ya. Crisis superada. Este todavía no está convertido, así que te quedan dos. Vale, uno, dos, todos están, menos la ciudad nueva, porque ni siquiera está construida. Pero vamos a construir ahora mismo. Un médico.
horses. Vale. Estamos en la época medieval, ¿eh? Todo esto. Barbarians dando por culo. ¿Hay piedras en el camino? Vale. Pero no tengo dinero suficiente para comprar esa casilla. Así que bueno, de momento vamos produciendo cosas productivas. Y vamos a ver esto cómo está. Chungi chungi. Chungi chungi chungi. Chungi chungi chungi. Tú me vas a dejar de construir el caballero, el corcel, lo que sea. Genial. ¿Quién puede ascender tú? Vete viniendo. Tú déjate de construirte eso y reparo las murallas, anda. Tú huye como un cobarde. Da, da, da. Eso ya está. Más uno. Da, da, da. Las ciudades del desierto son un poco mierda. Pero por aquí no vendría mal otra. Aquí, en esta, justo aquí, me mola otra ciudad. Aquí. Es la intersección de estas dos. Bueno, parece que la cosa se endereza. ¡Wow! Esta está aproximándose peligrosamente a mis condominios. Ah, bueno, ya, y tengo aquí gente que puedo asociar a estas ciudades, que se me había olvidado. Puedo meter... asignarte... a Noxos. Y a ti puedo asignarte a Pérgamo. Aquí se está, lealtad completa. El budismo is going to attack. My lord. ¿Qué tal, Japo? ¿Por dónde estáis? Nadie de bárbaro por todos lados. Aquí en el lejano Hard North.
Atenas, necesito una acrópolis como el comer. Y lo que necesitas como el comer es un... Y veremos a ver si no entro en época oscura en esta ronda. Por el rollo de los bárbaros, porque es que no he podido desarrollar apenas. Hemos descubierto un modo de aumentar. A medida que avanzó el feudo. No, es que necesito el oro ahora mismo. Necesito el oro. Y gremios. Bueno. Esto no vendrá a cambio, ¿no? Ponerte un guantazo con la mano revuelta que lo flipas. Porque hay que escribir. Deja de darme escritores. En fin. Al este habría que montar algo también. Está todo complicado. A ver, ¿cuánta pupila me haces? Buah, no sucumbe mi ira, madafaca. No, es que necesito... Necrópolis, por cuyons. Vale, este que venga aquí. Y este que venga aquí. Some moment around the world, all the world's over. Una ciudad de estado ha sido derrotada. Pues está la cosa un poco tranquila, pero estoy con miedo porque necesito 13 puntos de época. A falta de 38. No sé, yo iba muy bien, pero se me ha ido todo al garete. De hecho, ya no estoy el primero. Como visual. Pero es que me están tocando muchísimo la moral los barbarians. ¿Qué es esto? Más vino. Vino tinto para aburrir. Vamos a hacer una ronda diplomático festiva. Vale, tengo carreteras de aquí a aquí. Y vamos a organizarnos ya bien y a generar las ciudades que nos hacen falta. Tal vez otra ciudad por aquí. Seguramente sí. Pero ahora mismo es lo que hay.
Por lo menos tengo recursos de los que necesito, que quieras que no. En caso de hacer falta, ahí están. Y I got faith. Tendría que tener un poquito más de fe para darle el último empujón a la religión. Sus pistas no son tan guachis, ¿eh? Al final no dejan de ser lanceros. No te creas tú que me están gustando mucho. Gorgo, gorgo. Gorgo, gorgo, gorgo. Cof, cof, cof. Uy, si son ya casi las 8, ¿eh? Estamos ya al pique de terminar. ¿Por qué? ¿Por qué no llegas? ¿Quién aquí? ¿Por dónde? ¿Por qué? So tell me why. So what? Fuye. Venga, para allá. Nada me jodería más que me quitaran el puesto. Que me estoy aquí currando yo turno tras turno tras turno tras turno tras turno. La voy a intentar el cabrón. Quiero ciudades y también se ha podido construido. De nada, hijo. Ha sido un placer. Necesito anfiteatro, claro, para que pueda escribir sus obras. Necesito 10 puntos de época y va a estar complicado. Se me ocurre uno por este, otro por completar la religión, pero. No lo veo nada claro. La verdad. Construida la ciudad prohibida, pues otra cosa menos. Mi explorador está muerto. Vamos a ver que consigue escapar por aquí. Hijo, ya está la cosa, ¿eh? Está muy jodida la cosa. Los bárbaros de mierda.
¡Está loquita! ¿Qué te digo? La verdad es que he visto cosas chulas de la última expansión, pero no me la pillo. Mira estos. No se pueden. Esto me da un poco igual. Almaceno la producción de edificios de este distrito. Plaza de gobierno. ¿Por qué? Porque si lo consigo me pongo a hacer murallas. Genial. Pues lo próximo que voy a hacer en cada ciudad van a ser murallas. De tipo de nivel 2. Un punto de historia diplomática. Gracias. Ah, porque mi propuesta ha sido aceptada, entonces me dan un punto de historia diplomática. No sé cómo va. Desde lo alto de estas pirámides, 40. Gracias. Cuanto más influya la ciencia, sí, en todo hombre debería. Pesado. Es lo mejor de este juego. Cuando quieres mirar algo. Ah, solo tengo uno. Y aquí tiene cuatro. Qué bien. Vale, de momento me interesa esto por el tema del este. Sí, murallas, hemos dicho que murallas. Por abrir. Tú de momento vuelve. Y guay, tengo salida también, o sea que. Todo el que vaya terminando su tarea, murallas. No puedo nombrar porque no tengo. Podemos deambular entre las pilas y pilas de rollos. Pero no quisiera morir cobarde. Bueno, vamos a ver, hay que ir hueco. Y murallas. Murallas. Y salir. Si luego tampoco va tan mal, vamos. Bien. Espaderos. Pupita para mí. Salitre. Porque nada es inferior. Bueno, está mal que Gorgo haya conseguido la Odisea y la Ilíada. Eso debería ser un logro, ¿no? Ni de coña. ¿Abandono mucho la diplomacia? Abandono mucho la diplomacia. ¿Necesito que un constructor que me repare cosas? Necesito que un constructor que me repare cosas. ¿Esos arqueros están muertos? Focachi. ¿Cuántos te quedan? Dos. Pues vamos a reparar las cositas de Atenas. Sí, el bucle. Esto no está todavía. Espérate, que este yo creo que ya he hecho algo. Así que vete tú para acá. Vete tú para acá. Wow, tentador, muy tentador.
tenía que hacerlo. Todo por esto. Bueno. Tenemos para un apóstol. Venga. Set Hallelujah, brothers. La casualidad es siempre poderosa. Heroidas. Esta no me mola mucho, La verdad, es un poco la decepción. Vale. Ni de coña. Recursos estratégicos, no uso. It's not my business. Necesito 4 puntos de época. Para no entrar en nada oscura, de edad de oro ya ni hablamos. Bueno, pues uno es uno. Ahora es uno hasta Andrés. ¡Ay, mierda! Se me ha olvidado el misionero, el apóstol. El apóstol creo que me da otro. El apóstol creo que me va a dar otro. Cuando construya el... su rollo. O sea, cuando incremente la religión a tope. Y necesito ciudades, tío. Inicis. Otra ciudad que consigo. Para Frey y favor diplomático. Necesito favor. Guardo agua, genial, genial. Bueno, pues ya está. No creo conseguir la edad de oro, pero al menos no entro en una edad de chungas. Vale. Vale, genial. Y la cosa va despacio, pero va. Pero va. Sí, va. Pero bueno. Something is something. Me gusta imaginar. Hay personas muy honestas que no. Vale. Vamos a ascender a esto. Sí. Porque vamos a construir en breve murallas. Para tu vaca. Y han construido el ejército de terracota. En cuanto a maravillas, voy mal. Bastante mal. Yo tengo un par de ellas y de milagro. Y quiero construir. No es que la vida en tierra me resuelva. Muchas cosas, tronco, muchas cosas. Y. Vamos a darle productividad al fin y al cabo. Han construido el templo Mahadovi. Bueno, si matar es natural, no va mal. ¿Cómo es posible que los? Y la pagoda me daba cosas guays. Pero necesito un colono.
esto en un centro comercial, que probablemente no sea la mejor ciudad. Pero así al menos ya voy teniendo una segunda ruta comercial. Porque si no, Jimmy dirás tú, ¿qué hacemos con esto? Vale. Hasta la democracia no hay nada, ¿eh? Subió, la lío parda. Es que están los bárbaros, es que no. Terminamos de unificar territorio y yo creo que aquí hace falta una ciudad. Nuestra dedicación al. Por fin un científico. Un caballero era. Esto quería gran maestre, ¿no? Sí. Al final siempre compro lo mismo, porque me permite comprar cositas con fe. Y comprar cositas con fe es bien. 11 puntos van a ser muchos. Bueno. ¿Qué es que sé? Salitre, salitre. Otro de salitre. Tengo la ruta abierta, ¿verdad? Sí. Las flores me rodean. Si soy yo quien alegra tus. Porque todos los huecos que tengo están. Vale. Todos somos aprendices en uno. O sea, Nosos ha crecido una cosa bárbara. Que no. El día del barca es construido. Lo de Nosos ha sido que la suelta hoy en medio, en plan, pues ya irá creciendo. A ver, que me parece súper guay. Pyongyang, ¿eh? O sea, te estás approaching. Esto sí. Te estás approaching too much. Tronca. Que te estás approaching. Esta gente necesita ya. Pero siendo mercenario. Ciertamente acueductos. Esto de explorar así con un arquero, by the way. Va a ser fundido. Una, dos. Let's go. Sal por fucking patas. Te quiero aquí. Sáltate y os venís aquí. Sí. Pagola. What you want, I give you. Y tú estás going to death. O sea, run for your life. Ya estamos otra vez. Desesperation. Jade, por hierro. Venga, va.
Tengo llave de sobra. Y las ciudades estas son todas mías, ¿no? ¡Qué me mola! Bueno, son las 8:15. Espacio para ahora, pues ahora mismo no tengo ninguno. Pero voy a generar cuatro en breve. Bueno, en breve, no. El juez toca y también se ha generado. 10 puntos de victoria de época en 9 turnos. Hombre, tendría que ser una barbaridad de pa, pa, pa. Pero tal como estoy ahora, no lo creo posible. Ah, aquí, sí. Vamos a crear cositas. Defensivas. Y Nosos está aquí muy al pelo. Y aquí no sé si hará falta otra ciudad. El propósito de la educación. Necesito este anfiteatro, tronco. Vale, pues vente a Nosos. Le mando un color para abajo, ¿verdad? Sí. Bueno, pues esto pinta regularmente no muy mal. No sé si dejarlo ya al cambio de época o seguir un poquito más, porque bueno, es que dejarlo en 6 turnos como que me sale hace poco. Fundar aquí o un poquito más abajo. Hemos dicho que esto era el triángulo perfecto. ¿Podría comprar las murallas? No, pero sin granero. Esto es lo que dicen. Y tú. Vente. Acá para acá. ¿Estamos cerca? Estamos cerca. Pero chico. Encima se me pone faluca esta, ¿sabes? Coreana, te voy a tener que dar parcelo. Coreani, coreani. Waka Waking, cosas que puedo comprar. En Atenas debería, sí. Vale. Para acá.
construir un comerciante, no, porque necesito primero el mercado. Y tú has sido creado solo para eso. ¿Por qué lo quita contra este? Entendería, pero como no lo entiendo, pues no lo entiendo. Y este lo va a flipar, porque claro, contra lanzas. Qué decepción los soplitas. Sinceramente, hay todo. Barbarians in the house, I know. Oplitas inútiles. ¿Cuántos te quedan? Dos. Toma ya. Catapultazo. Decepción de los oplita. Ah, qué putada. Pero bueno, es que era necesario hacerlo ahí. Ah, ¿y este ha muerto ya? Sí. Necesito un constructor. Necesito un constructor. Coming soon. That's what I need. Constructor. Tu Gitfoot, tu Spartan. Pueden tener hilotas. Bueno, entonces un renacimiento. El humanismo tiene cuatro. Cada vez que construyo un nuevo distrito, pues sí, monumental. Ni me lo pienso. Diplomatic Forces. Y bueno, el Horseman, que se recupere un poquito y vamos a ver qué demonios hay por ahí abajo. El vino del buen español. Y las ciudades del desierto, que necesito dos. Las copias de recursos del hijo otorgan servicios. Vino. Vino, 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 vino. ¿Dónde estás?
Producir o compartir militares con la diversión es mucho más caro. A tope con el vino. Porque tengo vino. Mármol y producción. La marina tiene tradición y... Ay, Dios, voy a mirar, pero mal, ¿verdad? ¡Wow! ¡Surprise! ¿Qué mal tienen que ir los otros cuando yo voy el primero en puntuación? Sinceramente, te lo digo. Ay, estabas aquí, estabas aquí, estabas aquí, estabas aquí. ¿Qué mal tienen que ir los otros cuando yo voy el primero en puntuación? Con la lata barata que me han dado los barbaratas. Esta ciudad del desierto tal vez vaya mejor aquí. Es que va a ser jodida, ¿no? Bueno, pues la suerte está echada. ¿Quién viene? Artista. Nuestra civilización. Me encanta. Sí, por fin, una unidad militar que mola. No como esta mierda de hoplita. Bueno, el punto este lo puedo dar ya. Espérate, ya anda. Como si hicieras algo. Y este no tiene un sitio donde caerse muerto, ¿verdad? De momento no. Porque de sitios para caer los muertos estamos exquisitos. Que son las 8:30, pues sí, media horita más. Vale, aquí ya tenemos eso. Vamos a construir cosas productivas. Me abanico en este calor. Genial. Voy a darme una ronda diplomática porque se me está yendo la pinza. Vuelve a la lluvia. Puesto bárbaro. Word. Here down. Y vamos a centrarnos un poquito. Sí. Ah, vale. Don't worry about this. Anda, mira, un Barbarian Post. Qué fatiguita de bárbaros en esta partida. Tal cual te lo digo. Aquí voy a traer otra ciudad. Entre las pieles, tal cual. Y el oro, o sea, el hierro, pues bien. Podría ser otro sitio para meter otra ciudad. ¡Eh!
Vale, quiero. Bueno, tengo tres, pero ninguna tengo aquí. Y aquí, aquí va a hacer falta una. Aquí en todo el fregado esta hace falta una ciudad, porque Pérgamo y Farsalia. Vale. Vale. Mata bárbaros me llaman. Puede que la pluma no fuera más. Sí, la imprenta, guay. ¿Somos amigos? ¿Incluso aliados de investigación? Vale, con España. Establece embajada, le da amistad, no quieres amistad, bueno, ¿quieres sedas? No mucho, pero... Embajada, amistad... Perdón. Ah, que no quieres amistad, vale. ¿Quieres azúcar? Vale. Espero que te he preguntado si querías algo. Embajada. ¿Quieres diamantes? Pues sale. Chachi. En la diplomacia existen dos. Vamos a comprarte un. Ay, no tengo suficiente. Pero con fe. No, con fe tampoco. ¿Y aquí con fe? Aquí con fe. Con fe, ti. Un par de misioneros y a evangelizar. Eso es por tener. Vamos a subir el cuartel. Pérgamo, ¿eh? Monumento. La Illustration. Y 6-7. Y tú. Explora. Crawling back to you. Esparta está desprotegida, la verdad. Vale. Bueno, aquí le he puesto universidad y debería haberle hecho. ¿Cuánto me costaba aquí un trabajador? 2,95. A lo mejor lo compras aquí, que está esta. Pues en el siguiente turno, lo primero, comprar un trabajador. Crawling back to you. ¿Qué ceno hoy? Pregunta así al infinito. Un arqueológico de Atenas. A ver, por completarlo, sí. Bosque de maravillas. Podrías intentar Petra. Estaba de joder el color. Mierda. Crawling back to you. Tu 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 tu. Vamos a expandir nuestra fe porque si no, no hacemos mucho. Vale, esto lo puedo ocultar. Lo único que separa un... A ver, eso es en realidad, pues... Suena un poco porque sí. Vale, ya he recuperado el poder adquisitivo. Para el trabajador. ¿Y por qué quería...? Ah, vale, tenía un trabajador en este, aquí porque se... Está estancada y no crece. Y por ser tan hermosa la llamo. Machaca. Ya está, ya no hay más huecos.
volcán, causa un efecto. Megara. Megara mía. De mi corazón. Estoy muy atrasado en ciencia. Wow. Aparte es eso, que es que la conversión religiosa me permite explorar su territorio. O sea, lo que es. Está, el mapa es tipo Mare Nostrum, ¿vale? Y todo el Mare Nostrum está justo aquí. Y yo estoy en la otra fucking punta. Acceso al mar, pues a través de Auckland y Buenos Aires y Milta. Mitla. Pero complicated. Very, very. Un arquitecto, al igual que un pin. El descubrimiento de nuestro pueblo permite regular el caudal de los ríos. Sí, que está guay, pero tampoco me. Me saca de puber. Vale, eso ya está. Volvamos aquí. Ataca. Ha sido arriesgado, por no decir una idiotez. Vale, se me va la puta pinza. No he construido el constructor. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Bueno, de todas formas queda ya poco tiempo de la partida. A las 9 y lo dejamos. ¿Muere mi caballero? No, sobrevive y vence. O sea, machín. Encima, claro. ¿Dónde están los machín? Where are you? Here. Giving caña. Healthy. La necesitamos. No se me olvida comprar. ¡Oh! Creo que no puedo. ¿Qué chile mengues? Me tengo por ahí una ruta comercial disponible. Gendazos. ¿Qué me seas? ¿Té? ¿En serio? ¿Té? ¿Tronco? ¿Té? ¿Té? No. Te voy a dar un recurso estratégico a cambio de té. ¿Y vosotros os creéis que porque los portugueses y los ingleses... Las nuevas opiniones siempre son... Vamos a ser todos iguales, pero no. No, no, no. Vale, vamos a ver, porque estamos aquí avanzando a lo crazy. ¿Y qué me interesaría a mí ahora mismo? Ópera y ballet, el cual soy. Esto. Vale. Quiero un comerciante. Vale. A nivel de fe, esto está complicado aquí ya. Estamos peleando con el... Oh, fuck. Mi caballero está muerto. ¿No? Sí, no me lo puedo creer que no. Que
Eso le queda una. Vale. Esto puede ser la muerte a bocaos. Si me curo y si huyo y vuelvo otro día, va a ser lo mejor. Vale. Tú te has puesto eso. Tú no tenemos dónde. Tú tampoco tenemos dónde. Vale. Tú puedes. No, tú no puedes nada. Es una hoplita de mierda. Que me habéis engañado con hoplitas. Dislike a los hoplitas. Farsalia cuando termines. ¿Y por qué me ha bajado la pasta de golpe? Así no que pueda. Ah, claro, porque he gradeado. Así. Se me va la puta pinza. Entre el estribo y el suelo. Colono de 12, pues colono de 12. Porque si no, no lo hacemos nunca. Y hay que hacerlo. Yo mirando lo que haga falta. Está la cosa tranquila. Me sorprende mucho seguir siendo el primero. Gran baño construido. Pero está la cosa tranquila, al menos. El Japón está aquí arriba. Japón está aquí arriba y Tokio está aquí al lado. O sea, y Corea está aquí al lado. Y debería intentar salir al mar en algún momento. Esto no, esto no sé. ¿Esto quién es? ¿Japón? Sí. Y debería intentar salir al mar en algún momento, pero claro. Es tácticamente peligroso. Bueno, necesito una aquí, evidentemente sobre el mapa, y otra aquí, evidentemente sobre el mapa. Esto probablemente esta sea la primera que construya. Bastante. Está la cosa tranquilota. Tranquilota. Ja, ja, ja. What a joke. Este sigue acosándome en realidad. Para un apóstol. Eso es un apóstol. Ahora, que es la decepción de Gorgo, de los oplitas. Sí, te lo digo. Te lo digo de mi vida. Y es Nosos. No es la que más dinero me va a dar, pero... Aquí, esto es... Esparta. Au, au, au. Joder, tienes un colono, ¿eh? Es que claro, necesitas crecer como el comer. ¿Puedo comprar el constructor? No. No. Esperamos a que lo construyas y ya está. Jean-Michel.
Ah, por la tormenta. Vale, repárame eso. Repáramelo. Es que son 5 turnos más, pero claro, es que no lo puedo comprar, o sea que tampoco puedo hacer mucho. Son 2,95 a 22 por tal. Pues son 2-3 turnos. Sí, le debes $100 al banco. Por religión, ¿he convertido a esta gente? No, no he convertido a esta gente. Budistas son los japos, España son católicos, hindú, sinto y justicionista soy yo. Vale, tú estás ready to go one more time, pues al play. ¿Qué quiere esto? Ruta comercial y ruta comercial. No sé, es mi trabajo. Y se ha construido Chichen Itza. Estamos en el Renacimiento. Consta. Y estoy atascadérrimo. 83 de 100. Muy, muy mal. 17 puntos de época. Solo para superar. Después de conocer un sistema así. Mira, lo siento mucho, pero necesito un colono. Así que. Dame vida. Dame vida. Y dame servicio. Al menos las ciudades que conozco son todas mías. Eso, quieras que no, me da este más pochazo de. Has cumplido tu promesa. Has dejado de tener ascendente, etcétera. Vale, no he construido cosas por el caso. Y eso le mola a los soldados. Ataque. Y aquí ya le hago. Es que esto es. Chan. Chan. Vamos a por Pyongyang, aunque mis ciudades sucereaneadas sean de la religión del enemigo. Bueno, son mías, acá tampoco. Están pegando ahí, no sé con quién. Con España. Sí, Corea, mira. Corea es mía, gracias, Corea. Siempre te recordaremos por ser mía. Vale, tú vete para allá. Y tú vete para acá. Aquí hay otra ciudad. He visto el mapita. Vale. ¿Qué me has construido? Un constructor. Pues un arqueológico necesito. Más. Yandang, y ahora aquí vamos a por comidica. S'il vous plaît. No, tú simplemente ahora. Estaba allá abajo, estaba allá abajo, estaba allá abajo. Para atrás. Si es que la exploración automática no debería usarla, pero pereza, la mía. Y como soy así de perezoso, pues al final la acabo. En mi pocilguita me tomo mi agüita. Vamos todos a jugar. Debería intentar con este. Es que solo le queda un golpe de ataque. Vamos a intentar convencer a alguien. Simplemente para que le den dos. Vale. Mi cara, ¿qué me has construido? Campus. Necesito Science, que voy como el fucking culo en Science. 27, 62 por turno.
32-86. O sea, voy. Soy el puto ignorante de la partida. True. O sea, en la de turnos que he perdido sin que creciera Esparta por esa gilipollez. 1, 2 y 3 colonos, que son las tres ciudades que quiero construir. La primera va a ser esta, definitivamente, y las otras. El segundo relleno después. Este puto bárbaro va a morir de una fucking death of the life. O no, bueno, no, no, porque está en colina y me juega la carta. ¿Cómo te has quedado? Vale, escorea ya es guapo. Oh my god. O sea, aquí podría colocar un colono, así como de Strangis. En plan, what are you telling to me? Vamos a intentarlo. ¿Esto es un campamento bárbaro o es un campamento de casitas? Creo que es bárbaro. No sé. ¿Cuánto me cuestan tus tropas? 300. ¿Y las tuyas? Este ha muerto, ¿verdad? No, no ha sobrevivido. Vale. Ah, no sos. A Pérgamo, que no tiene carga. Y aquí un costillo de otra franja. Cago en él. Científico. Espera, 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 espera. Mira, espera, 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 espera. Y tú construyete. Otra cosa. Tú construyete una muralla. Hostias, tú estás jodido. Pero bueno, al menos sé que aquí hay otro campamento. Es que me dan tan intervención esta gente, ¿no? No puedo con los otros. Han sido una gran desilusión. La cuota. Vale, estamos ahí. ¿No? No me jodas, si no tenía vida casi. Del universo. Vale, y esto es un campamento. Espérate, porque esto me vale para ver. Porque si esto es un campamento bárbaro. Para comparar con este. Este es de casitas. Vale. Pues vale. Granjas for everyone. ¿Quién crece despacio? Pérgamo. Porque está ahí en la comichinchina. ¿Te queda? Sí, te queda algo, ¿no? Sí, si te queda uno, pues te vas para Pérgamo. Y a crecer Pérgamo. Arroz. Pero eso es arroz y lo otro es azúcar. Madrid a la fuerza de combate. Religiosa a todas las unidades de esta religión. Las copias de este reino otorgan servicio de lujo. Vino. Vino. Aunque lo tengo por ahí vendido casi todo, la verdad. Azúcar y bolismo. De puta madre. A mí me lo curro, tronco. Técnicamente quedan 5 minutos para el final de la partida, pero puede que largue un poquito más porque me apetece. La frase típica de este juego es 5 minutos más, un turno más.
No, esto es todo Corea. 1, 2, 3, 4 y 5 ciudades. Es que no tiene más. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En Japón tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya tengo alguna más por ahí. 7. Tal vez 8. Vale, pues tú vete a Bérgamo. ¿Tú qué estás construyendo? Petra. Ah. Pues mira, me alegro. Joder, si es que te cuesta, si es que... Ah, es que la putada que para construir. No todos los que vagan. Guau, wow, voy a entrar en edad oscura. Fijo. Pero vamos, fijísimo. Bueno, he adelantado algo de ciencia, la verdad. La estrategia requiere pensar. ¿Por qué tiene 6 puntos de diplomacia y yo solo tengo 1? Es que así no hay quien pueda. Bueno, pues el inicio de partida no está mal. El problema que estoy aquí arrinconado y que los bárbaros me han dado mucho la lata. Pero por lo demás... Petra es una excelente... Todo lo que pido es un buen... Más o menos creo que equilibrado. Y creo que bien. Otro colono, pero no te cuesta poco. Sobre todo el problema de los bárbaros. Y al acabar esta época ya termino la partida. Caiga cuando caiga. Así que cuando termine esta época, en 7 turnos, lo dejamos por ahí. Recuerden que la política... Y la semana que viene, pues sigo. Obviously. Obviously. Bueno, la semana que viene... Sí, la semana que viene sí. Ah, ya están con los espías dando la lata. Necesito 10 en 7. De coña. ¿Dónde está puesto bárbaro? Joder. No lo podías poner más cerca. Bueno, eso también le da puntos, pero joder. Los bárbaros me están agobiando. ¡Azúcar! Me están agobiando bastante. Y el coliseo ha sido construido. If I gonna lose, don't think so. But maybe. Por puntuación, ya no estoy el primero. ¿Ves tú? Es que ya me extraña mucho. Y me va a caer una edad oscura que lo flipas. Así que no sé. Es que ya me da igual. Maybe. Buah, y encima ellos tienen ya tercios. Así que say goodbye, vale, motherfucker, con los barbarian.
La locura esta de montar aquí una ciudad puede salir bien. Esto la quiero aquí. Pero no lo veremos en esta partida. Eso es como que... for next. You. Yes, you. Lo siento, pero tengo que construirte aquí. Borrar. Por muchos menos que tengas, ya te meteré a alguien. Pero esa me la tienes que construir ahí. Porque me están comiendo el terreno, señores. Me están comiendo el terreno. Y ya, pues es mucho, mucha comida del terreno. Buah, es que contra esto no tengo nada que hacer. Contra los tercios no tengo nada que hacer sin... con, este, con el tipo de ejército que yo tengo. Claro, es que el Hoplita es de la época arcaica. O sea, clásica. Las alianzas son declaraciones a corto plazo. Bueno, encima se me ha caducado la alianza y no me acuerdo de renovarla. Ay, ya no. Ay, porque ya no estamos aliados. Y al no estar aliado, me ha echado. Lo guay es que me ha echado. Para el lado igual de la frontera. O sea que lo mismo hasta. ¿No puedo salir por aquí? Ah, coño, que está esta montaña. Ah, pues no, no me ha echado por el lado guay de la frontera. Me ha echado por el lado mierda de la frontera. Bueno, pues esto está finiquitado por hoy. La trama se complica. Todo por culpa de los bárbaros. Siempre son los bárbaros. Bueno, ¿qué hacemos con ellos? ¿Matarlos? Sí, sí. Kill the barbarian, motherfucker. Santa Sofía. A ver, ¿qué me puede dar? El puerto me puede dar comida. Aunque sea una locura construir aquí un puerto. Pero bueno, ahí está el puerto. Si me da comida, bueno, bueno será. Necesito que Esparta crezca. Y poco más porque, bueno, si esto va a terminar ahora. Tal es el empleo genuino de la polvo. Estamos perdiendo lealtad en un... Lo sé. Pero... si reasignamos a este aquí... todo va a ir bien. Todo va a ir bien. Todo va a ir... bien. Y tengo el territorio unificado, que es lo que yo quería... desde always. ¿Qué me haces esto?
¿Estoy arriesgando una catapulta tontamente? Sí. Y este es el último turno y entro en época oscura. Pues con Gorgo no está yendo muy bien la cosa. Adiós catapulta. ¿No? Sí, adiós catapulta. Será evidente. Nuestra gente sigue esperando. Hemos entrado en una época oscura. Sí, ya sabía yo que esto iba a pasar. Si hubiera vivido la creación, les habría dado un par de consejos. Anda, mira, todos en época oscura, ¿eh? Edificios industriales, a ver si eso... Pero este turno no debería jugarlo, lo debería dejar en el inicio, pero bueno. Ya que estoy... Me lo cojo. Y bueno, pues... Está la cosa... Le voy a dar y luego ya guardo. Está la cosa complicada, intentando construir aquí una nueva... zona de expansión para pinzar a Corea. Pues intentando sobrevivir a los malditos bárbaros. Me tiene muy frita. Esta es la idea de este era generar unión interna, pero vamos a dar expansión. Y te vas a venir aquí. Y mira lo que me encontraba ahí. Si es que no dan tregua, tío. No dan tregua. ¿Qué es esto? Así que como no dan tregua, yo a todo esto lo hablo por hablar para ir avanzando un par de turnitos más, no sé si se nota, pues que es un poco desesperante el tema de los bárbaros. Si algo puede decir que... La verdad. Pero bueno, se hace lo que se puede. Y ahora sí, le doy el siguiente turno y guardo y lo voy a dejar. Hasta el sábado que viene, que seguiremos con Gorgo en la era industrial. Y no sé si avanzaré todo lo que deba. Pero es dura, la partida está siendo durilla.
Ahí hay a uno de, del jugador anónimo. Ha recuperado puntos en cuanto a ciencia. Es que no veo tan mal para la poca que produzco. Cultura es lo que está guay. De hecho, mi esperanza es una victoria cultural, sinceramente. Religión, pues no está mal. La tengo por mantenerme, no por hacer la victoria religiosa, obviamente. Y me da miedo estos 6 puntos de victoria diplomática que tiene España. 5, 4, 2. Y bueno, toda esta peña que todavía no conozco, porque es que apenas tengo un cuarto del mapa conocido. O sea, conozco un cuarto del mundo. Y estoy en la época ya industrial. Claro, al estar aquí encajonado, solo poder expandirme hacia un lado, lo tengo complicado. A ver si cuando llegue aquí al mar me da esto un poquito de alas y consigo expandirme más. Nada más, mañana nos vemos en Mortal Kombat. En mi Twitter he dejado una encuesta para ver con qué personaje hago la torre del personaje de mañana. Son Frost, Shiva, Deborah y... ¿quién es la tercera? Cassie Cage. Así que si os apetece mañana, es más tarde también, es a las 8 creo. No sé, el calendario lo pone. Esta no es una torre del personaje. Sí, creo que es a las 8. Adiós.